Siempre he tenido, pues, en fin, una especie de pulsión permanente por el activismo y la militancia. Pero mi profesión, digamos, es la de investigación, investigación aplicada, social. No, no, no un tipo de investigación académica, sino más bien la que se hace en think tanks o en centros, eh, digamos, más orientados a la práctica política, a cambiar. a cambiar decisiones o realidades, no simplemente a, a diagnosticarlas, ¿no? por causa es una organización periodística eh, eh, una organización de digamos de producción de, de materiales periodísticos la particularidad de nuestro modelo de trabajo es doble la primera es que combinamos tres capacidades que son la investigación social que es la tribu de, de la que yo vengo digamos el reporterismo clásico que el, el, el oficio digamos, del periodismo que hace eh, que es el área que dirige y Sindo la fuente nuestra fundación y una tercera pata que es el análisis y la visualización de datos. Combinar esos tres factores, lo que te permite es profundizar en asuntos de una manera que ningún medio de comunicación puede hacer. Hemos empezado con pobreza infantil, eh, hemos hecho también algún trabajo puntual sobre el tema del hambre con Martín Caparrós y vamos a entrar ahora de lleno en una cuestión que es el tema de la inmigración, que es un asunto eh, eh, clave. En el tema de la pobreza infantil la cuestión es muy simple. España vive una verdadera emergencia nacional, con uno de cada tres niños viviendo en la pobreza o en riesgo de exclusión, y es una emergencia nacional que sencillamente no se entiende. Hasta hace muy poco no se reconocía y ahora directamente no se entiende. Yo creo que el principal titular es que esto existe y eso es yo creo lo que hemos logrado con otra gente que ha estado trabajando también eh, en, en estos en estas cuestiones ¿no? lo, lo que ha ocurrido es muy simple en el año 2012 el gobierno del Partido Popular introduce un real decreto de, de que excluye a los inmigrantes en situación irregular de la, de la atención sanitaria mantiene una, la atención en urgencias embarazadas y, y niños y, y, y más adelante por razones obvias enfermedades infecciosas pero básicamente los excluye no es un real decreto que no tiene una memoria económica es un real decreto. Que de hecho crea un agujero moral y establece un precedente de una gravedad extraordinaria en nuestra sociedad. Y es una medida que, como muchas otras en materia de inmigración, en mi opinión, es tan inmoral como es idiota. Es una medida que supone un riesgo grave para la sanidad pública, porque las poblaciones en situación irregular son prevalentes en algunas de las enfermedades como el Chagas, como la tuberculosis, por lo tanto seríamos imbéciles si queremos excluirlos del radar sanitario y de nuestro interés. En segundo lugar, eh, el uso de la atención de urgencias, por ejemplo, es entre cuatro y cinco veces más caro que la atención sanitaria básica, la atención en un centro de salud. Y en tercer lugar... Esto está provocando un caos administrativo que hace que, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, 3.000 niños, la mayor parte de ellos eh, niños inmigrantes que sí tienen derecho a la atención sanitaria, no fuesen registrados en el sistema de salud porque simplemente el sistema está en una situación de, de caos. ¿no? Y Ciudadanos, exactamente con la misma falta de información y de criterio que el Partido Popular, de repente se ha puesto a defender este asunto. Y Albert Rivera dice que la OMS está de acuerdo con esta decisión y que lo recomienda, lo cual sencillamente no es cierto. Este es uno de tantos ejemplos en donde hacer lo correcto supondría también hacerlo lo más inteligente. ¿no? A mí personal, para mí este es un asunto que es una línea roja. A mí eh, con este asunto con ciudadanos me ha ocurrido lo que me pasa leyendo los periódicos, ¿no? Que voy leyendo y todo me parece muy interesante hasta que leo sobre algo de lo, de lo que sé un poco y entonces me echo las manos a la cabeza y digo, ¿pero qué, ¿pero qué dice esta gente, no? Entonces yo me pregunto si esto es lo que piensa ciudadanos en materia de migración irregular. Me pregunto si el contrato único eh, y todas las otras medidas serán tan buena idea. Es puro populismo. Yo sospecho que en este asunto Ciudadanos lo que está tratando es competir con el Partido Popular en lugares como Badalona y en otros sitios en donde estos de plataforma por Cataluña y todos estos, que son grupos mm, eh, filorracistas, eh, están haciendo campañas anti-inmigración abiertamente. ¿no? En España no teníamos ese problema. No teníamos el problema de movimientos xenófobos y anti-inmigración. Si abren la espita, si abren ese agujero negro, yo creo que esto puede tener consecuencias indeseables. ¿no? Bueno, yo. Yo, yo creo que España en buena medida desconoce África. Yo creo que es una África todavía hoy, y a pesar de la cercanía geográfica, España desconoce el, el, el continente y, en fin, vive, vive de los mismos mitos y de las mismas. de los mismos prejuicios que hemos vivido durante mucho tiempo. ¿no? Eso cambió durante un tiempo, eh, desde el punto de vista oficial, con la con la política exterior, sobre todo de los primeros años del gobierno socialista, en donde realmente se hizo una política dirigida a África, se hizo un plan África en su momento, Irá, es decir, con todas las, digamos, con todas las eh, cautelas y con todas las críticas que se le pudiese hacer, era la primera vez que se ponía por escrito un esfuerzo político de esa envergadura y eso se le respaldó con unos recursos de la cooperación que por primera vez situaban a África claramente en el mapa digamos de la, de la ayuda oficial española. ¿no? Y, yo siempre he pensado que las políticas de cooperación son una manera inteligente de hacer política exterior. No digo que, que las políticas de cooperación deban estar al servicio de los intereses económicos de un país, sino que son una manera inteligente, digamos, de construir eso que llamamos de manera, en fin, un poco eh, genérica, la marca, la marca España. ¿no? Y en África fue eso lo que hicimos. España se estableció en África. Es verdad que también fue, fue poco tiempo, pero eso ahora lo, lo hemos perdido. ¿no? Y, y mi sensación es que... La sociedad tiene una imagen de África, pues de, básicamente del origen de los inmigrantes en situación irregular que tratan de, de acceder a la valla, de los conflictos que escuchamos en la República Centroafricana, o en Somalia, o en, o en otros sitios, y muy poco, del ébola, desde luego, y muy poco de lo que, de lo que es África, que es un continente en, en una transformación extraordinaria, sin precedentes. ¿no? El otro día leía el dato en el que yo no había reparado, esta es la primera generación de africanos que ha visto reducir los niveles de pobreza. ¿no? Es, es una... Es una cuestión fascinante, ¿no? África, África, en fin, es fascinante por tantas razones, pero esta es una de ellas. ¿no? El, para mí el problema de África sigue siendo el mismo que era hace, hace 30 años, con la particularidad de que su contexto económico ha cambiado mucho. ¿no? Yo creo que África eh, tiene una debilidad institucional grave, y una debilidad de liderazgo, digamos, y, y tiene unos mimbres de Estado todavía muy débiles en muchos países. Es muy difícil hablar de África, porque África no tiene nada que ver, eh, Sudáfrica con Tanzania, ni Tanzania con Angola, ni Angola con, con Burkina Faso, pero, pero eh, hay, yo creo que es, es, hay un factor digamos eh, de, de, de igualación en la, en la debilidad de las instituciones. ¿no? Eh, para países como Mozambique, que ahora ha encontrado recursos naturales, Angola o Nigeria, que los ha tenido durante mucho tiempo, eh, Senegal, que empieza a tener una relación, eh, sobre todo una economía exterior. Bueno, para, para todos estos países existe una oportunidad de generación, de, de, en fin, de consolidación. De clases medias, de generación de recursos internos a través de una fiscalidad sólida y progresiva, de establecer instituciones democráticas, parlamentarias, ejecutivas pues sólidas y razonables, reducir los niveles de corrupción, eso depende en buena medida de la calidad de las, de las instituciones. ¿no? Para mí ese es el gran reto de África en, ese, en, en, en este momento. ¿no? Claro, China, y yo diría que en general la inversión extranjera, hace poco por promover eso. Eso. En el mejor de los casos no le interesa. En el, en, el, en el peor de los casos, este tipo de instituciones de calidad son un obstáculo, digamos, a. a, a, a la inversión extractiva, digamos, de, de, de corto plazo. ¿no? Lo que yo creo que es posible encontrar círculos virtuosos y la ayuda internacional, cuyo papel en términos relativos, digamos, es. es se está reduciendo rápidamente, incluso en, en África o en muchos países de África, creo que puede jugar un papel instrumental para forzar. Para introducir esa condicionalidad positiva, no diálogos más maduros, de igual a igual, aquí sí, entre gobiernos africanos y gobiernos donantes para tratar de ir generando los cambios institucionales que permitan a África mejorar. Pero ya digo que es muy, muy difícil. Bueno, perdón, quiero decir, y aparte quedan desde luego los estados fallidos de África: ¿no? Somalia, eh, República Centroafricana, eh, eh, sudán del sur no sé sudán del sur es difícil encajarlo ahora eh, Chad, es decir estados en donde son estados frágiles en donde claramente eh, es decir es un proceso de en fin de, de frenar y reconstruir eh, tan clásico como el que hemos conocido durante 40 años ¿no? sí, absolutamente absolutamente la pobreza es una decir la pobreza depende de muchos factores factores naturales en ocasiones factores económicos geográficos pero desde luego factores institucionales y Hoy sabemos lo que funciona contra la pobreza y hoy tenemos los recursos para, para vencerla. Y tenemos el precedente de países como Brasil, como China, eh, eh, como Botsuana, eh, como Mozambique, en cierta medida, en algunos ámbitos, eh, que están demostrando todo lo que es posible hacer cuando todos esos factores actúan en la, en la dirección adecuada. Yo soy poco partidario de las teorías conspirativas. ¿no? Yo no creo eso, en fin, el mundo rico oprimiendo, oprimen, pero no, no, no creo que haya una maldad intrínseca. Yo creo que hay una. Hay una, hay una inercia de los, de los, de los hechos consumados, de los, de los intereses adquiridos. Es evidente que una empresa que opere en Nigeria en el sector extractivo, por ejemplo en el del petróleo, eh, y que tenga interés en garantizar su contrato, eh, se beneficia de un Estado débil al que, al que pueda corromper, más que de, de, de una discusión abierta en el Parlamento sobre los verdaderos intereses del, eh, del Estado. Yo creo que. Se perpetúa en parte porque porque transformar las instituciones de un Estado es extraordinariamente complejo, como sabemos muy bien en el caso de España, donde todavía ahora, después de 30 años de democracia, en el corazón de la Unión Europea tenemos instituciones muy débiles. En parte es un problema casi tecnológico. La Fundación Gates, que tiene una visión tecnocrática de la existencia, eh, ha insistido mucho en este aspecto. Yo creo que en parte con razón. Es evidente que si tenemos que tratar mejor eh, la tuberculosis, la malaria o el SIDA, necesitamos, por ejemplo, una, vac una vacuna contra la malaria, algo que no existe y que será el resultado de la investigación. Entonces, son una, una mezcla de factores políticos e institucionales, económicos y naturales que son muy difíciles de resolver. ¿no? Pero insisto en que, eh, digamos, sería una tragedia si no supiésemos que otros países lo han hecho. Y estamos viendo que esto es posible hacerlo. Y que hay asuntos que dependen estrictamente del, de, digamos, del ámbito territorial de un país. Hay asuntos como, por ejemplo, el acaparamiento de tierras o el de la movilidad internacional de trabajadores, que dependen de una regulación global que todavía no existe. Y por lo tanto, hay, hay un ejercicio de creatividad institucional que se tiene que poner en marcha. En fin, son, son muchos factores. Un país como Brasil, por ejemplo, era un país de diferencias atávicas. Eh, eh, entre, entre, unas, eh, entre una, una parte de la población y otra, con un puñado de terratenientes que controlaban dos terceras partes de la, de la tierra del país y decenas de millones de familias eh, sin tierra, que el gobierno de Lula entra en un momento determinado, eh, perdón, el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, antes que Lula, porque es el que sienta las bases y después el, el gobierno de Lula, haciendo una combinación de factores que permiten incrementar la producción. Dotar a las familias de una red de protección básica, digamos, eh, eh, por ejemplo, para evitar las consecuencias de la volatilidad de los precios de los alimentos, eh, eh, mejorar la productividad de la producción, equilibrar los intereses de los terratenientes con los de las pequeñas familias. Hay toda una serie de medidas que permiten que Brasil reduzca a la mitad la pobreza extrema, eh, sobre todo en el, en el ámbito rural. Y yo creo que África en, en, eh, se debe mirar mucho más en ese espejo que en el espejo de los países europeos o norteamericanos que es una experiencia que digamos que es como universos paralelos, ¿no? De tradiciones institucionales y democráticas y, y, y casi económicas muy, muy diferentes, ¿no? Yo no, no, no descubro a nada a nadie cuando digo que, que la, la Iglesia está en la, en la vanguardia del, del en fin del el trabajo de lucha contra, contra la pobreza eh, en estos países. ¿no? yo tengo una visión menos romántica de algunas figuras de la iglesia, como la madre teresa, por ejemplo, con la que yo tengo una... Eh, me, me repele un poco el discurso de la, en fin, de, la, de la adoración de la pobreza y de la... yo tengo yo que... que soy creyente, y, decir, pero no, no mantengo una relación, en fin, bastante crítica con la iglesia. y soy poco... Eh, me, 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 me cuestiona mucho las posiciones de la iglesia en muchos ámbitos. sin embargo, creo que, que en fin, que es absolutamente insustituible ese papel. ¿no? ahora ha tenido que llegar este papa para que entendamos todo, que, todo lo que la iglesia puede hacer para menear el debate público en materia de justicia social y de lucha contra la pobreza. ¿no? Eh, ya no es solo el trabajo que se realiza con el terreno, que tiene carismas completamente diferentes, para mí todos ellos válidos. El trabajo del Servicio Jesuita de Migraciones denunciando en un campo de refugiados, como el trabajo de atención sanitaria y, 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 de, y más básico, y el trabajo que hizo Chema Caballero con, con, los, con los niños soldados en su momento y, tan, y tantos otros. ¿no? Pero, pero hay una, hay una necesidad de, de, de provocar un debate público que estamos viendo que, que este, papa, este papa no hay asunto que toque, que no, en fin que no le dé una pátina de sentido común, da igual que viaje a lampedusa. A hablar de la inmigración, a que toque temas de fiscalidad, como ocurrió hace dos semanas, y de repente nos hemos dado cuenta todo lo que puede hacer un líder internacional de la Iglesia como el Papa. Uno solo puede imaginarse qué ocurriría si eso empezase a gotear y afectase, por ejemplo, a nuestra conferencia episcopal en España, porque de, de todos los que están hablando, por ejemplo, del problema gravísimo de la desigualdad y de la pobreza infantil, la conferencia episcopal no es uno de ellos. Habla Caritas y hablan otras organizaciones, pero, pero el papel que puede tener la conferencia episcopal. Hay que tener un discurso, yo creo que mucho más firme, que no es partidista, que no es ideológico, no es 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 el, en fin, el discurso evangélico de la justicia social y de, la, y, de y de en fin, de lo, de, lo, de lo que es de lo que es justo, simplemente no tiene más.